Hace una semana la municipalidad realizó el bacheo de la gran mayoría de las vías de Pérez Celedón ante la cantidad de huecos que éstas tenían. Con esto se solucionó el problema de los conductores que tenían que lidiar con enormes huecos en diferentes sectores. Sin embargo, no todos están contentos con este trabajo. En la Asociación Inclusiva Laboral de Personas con Discapacidad, dicen que los trabajos de bacheo afectaron los ángulos de inclinación y paso de una silla de ruedas, convirtiendo las rampas en una trampa para las personas con discapacidad. Cuando pasan el bacheo, ustedes van a ver ahí las tomas, le suben 3 pulgadas de altura al bacheo, a la par de una rampa. Quiere decir de que la rampa, con la inclinación que tiene la persona con discapacidad, al bajar la rampa y al hallar un bacheo de 3 pulgadas de altura, entonces la persona con discapacidad tiende a pegar en el borde. ¿Qué pasa con eso? Bueno, que la persona con discapacidad puede irse hasta de cabeza, puede caerse o simplemente no puede pasar al otro lado de la acera. ¿Por qué? Porque el bacheo, al estar de 3 pulgadas de altura, más o menos, la persona con discapacidad por sí misma no puede hacerlo. Tiene que llegar un buen samaritano, si es que llega, ¿verdad?, a ayudarle, a impulsarle y alzar casi la silla para llegar al otro lado. Incluso van más allá y reclaman que en algunos sectores del cantón ni siquiera hay rampas sobre las aceras. Nosotros estamos viendo también lo que son las partes de las aceras, por la parte de la Pacaloca, por la parte de Cono, y también hay partes donde no hay rampas. Entonces nosotros en este momento estamos haciendo todo, ya hay una fiscalización con personeros de la municipalidad, ¿verdad?, para ver si se le halla una viabilidad, para que ellos comprendan que viéndonos a nosotros, porque ellos fueron, ¿verdad?, en persona, ellos fueron, viendo a nosotros actuar, que ellos vean verdaderamente la problemática, porque es la única manera. Para los representantes de esta asociación es importante que la municipalidad actúe de manera preventiva y no cuando suceda algún accidente. Sí, bueno, desgraciadamente tenemos ya que cambiar la cultura, ¿verdad?, que debemos de esperar que se maten 3 personas o 4, ¿verdad? Porque para nadie es un secreto que la ruta a Palmares, cuando se hizo la carretera, ahí murieron docenas, y hasta que al fin hicieron los mojones. Entonces yo no creo que hasta en este momento vayamos a esperar a que haya una muerte como en el mercado ahí por los andén, hasta que una persona con discapacidad le pase un bus encima, o hasta que una persona con discapacidad por no haber una rampa, un carro lo levante y lo mate. Entonces, y no solo una persona con discapacidad, un adulto mayor, una madre embarazada o cualquier peatón. Entonces, hasta que suceda una desgracia, es que entonces se mueven. ¿Por qué? Porque ya hay una denuncia entre medio, y una denuncia de millones quizás. Entonces nosotros no queremos eso, nosotros queremos es evitar una desgracia. Sobre este tema, en la municipalidad generaleña se comprometieron a realizar las inspecciones respectivas y coordinar los trabajos de mejora en el acceso a las rampas, aunque no dijeron la fecha exacta para el inicio de los trabajos. Los trabajos que se han venido efectuando, todos tienden a mejorar las condiciones de la superficie de ruedo, tanto para toda la población en general. Y cuando se hacen los trabajos es pensando en ellos, si hay cosas que ir a corregir o a mejorar. Entonces voy a solicitarle a nuestro ingeniero Ronnie Rojas que lo revise, y por supuesto que entonces eso es lo que vamos a ir a efectuar. Voy a coordinar con don Ronnie para que vaya a efectuar las respectivas revisiones, y hacia trabajos futuros, pues entonces son cosas que tomaremos aún más en cuenta. Sobre la falta de rampas en algunas aceras municipales, se informó que se está trabajando en un proyecto para el próximo año de mejoramiento de aceras, las cuales tienen prevista la construcción de su respectiva rampa.